¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Hoy nos visita el máster Johnny Villarreal Orias. Él es el director de la carrera de Manejo y Recursos Naturales de la Universidad Estatal a Distancia, la UNED, y también profesor investigador en esta universidad. Muchas gracias, Johnny, por venir desde Nicoya. Yo sé que usted vive en Nicoya y agradecemos mucho su disponibilidad. Muchas gracias por la oportunidad, Gustavo. Johnny, usted es el líder, el investigador principal de un proyecto de investigación, Ecología del Jabirú en Costa Rica. ¿Qué es esto del jabirú? Para aquellos que no conocen, ¿qué es esta famosa ave? Sí, bueno, el jabirú es una de las especies de aves acuáticas que tenemos en Costa Rica, que es el ave más grande acuática en el país. Es una de las aves más grandes de América también y es una de las cigüeñas más grandes de todo el mundo. También se le conoce como galán sin ventura. Ese es el nombre común que se le da, sobre todo en la cuenca del río Tempisque, al jabirú. Algo reconocible para que los televidentes nos ubiquen con este animal. Bueno, al ser una especie de ave acuática, pues entonces va a tener una apariencia muy similar a una garza, pero en realidad es una especie de cigüeña. Es una cigüeña de color blanco completamente, el plumaje es de color blanco completo, excepto la cabeza y el cuello. La cabeza está desprovista de plumas, es una cabeza negra, parte del cuello es negro, pero tiene un collar de color rojo. Esa coloración roja va a cambiar dependiendo del estado de comportamiento de la especie. Hay momentos que va a estar muy alterado o haciendo despliegues de comportamiento de cortejo, que ese collar rojo se va a presentar una tonalidad más roja, casi escarlata. Pero es por un asunto de los nervios, de las terminaciones nerviosas que se junta la sangre, entonces vamos a ver ese collar rojo. Entonces lo más característico de esta especie es que es una especie de ave acuática, es una cigüeña, es la ave acuática más grande, sobresale en los humedales, es 1,50 m de estatura. Entonces, ¿metro cincuenta? Metro cincuenta de ¿dónde estatura. ¿Dónde la encontramos en Costa Rica, John? La encontramos principalmente en dos áreas geográficas del país, en la cuenca del Tempisque y en la cuenca del Río Frío en el norte del país, lo que es todas las cercanías del refugio de Caño Negro. Los guatuzos. Chiles, guatuzos y demás. Es muy reconocible, es muy diferenciable del resto de las aves acuáticas que encontramos en los humedales porque es la especie que sobresale en todos los humedales, de todas las especies de aves acuáticas, es la más grande, es de color blanco y sobresale esa tonalidad roja del cuello. ¿Qué lo motivó usted a estudiar el jabirú? Bueno, el motivo principal es que yo soy originario de Nicoya, de una comunidad muy cercana al río Tempisque. Desde mis inicios yo escuchaba las historias del galán sin ventura, de que el galán sin ventura, que habitaba en las lagunas o en los llanos, que era la especie de ave acuática más grande, y habían algunas por ahí, algunas historias con el galán sin ventura. Cuando llegué a la universidad y me tocaba un trabajo del curso de ornitología, recuerdo muy bien, que teníamos que seleccionar una especie para hacer una investigación bibliográfica y con entrevistas. Y se me ocurrió que voy a buscar información acerca del galán sin ventura, que todo el tiempo he escuchado cerca de mi casa, y encontré precisamente que había poca información, poca no, es casi o casi, casi nula. La información estaba básicamente muy restringida a lo que ya estaba escrito, pero esos libros clásicos de la ornitología del país y nada más. Por ahí me surgió la duda que al investigar pues no había más información que esa. Cuando me tocó terminar mi trabajo final de graduación en la universidad, entonces decidí tomar como punto de partida en mi investigación el jabirú. Qué interesante, Johnny. La distribución actual en Latinoamérica, ¿de dónde a dónde? ¿Dónde la encontramos? Sí, el jabirú se encuentra precisamente desde el noreste de México hasta el noroeste de Costa Rica, precisamente en la cuenca del río Tempisque. Posteriormente hay un espacio en blanco, hasta lo que es el norte de Colombia y finaliza de lo que es norte de Argentina. Y también exactamente la misma especie. Exactamente la misma especie. ¿Qué se cree que pasó de Costa Rica a Colombia? ¿Por qué no existe en Panamá, en otras palabras? Sí, hay por ahí algunas especulaciones, al final son posibilidades de explicaciones. Que los humedales no son similares entre lo que tenemos ese istmo de Panamá,
Probablemente las presas que se encuentran los animales acuáticos o las presas que son prácticamente peces, anguilas y otros, probablemente no sean también similares a lo que encontramos en el resto de los humedales de Mesoamérica. Y también un poco Pero sí, acerca sí de las. existieron en Panamá en alguna época. Hay reportes, El único informes. registro que tenemos escrito es de la Guía de Aves de Panamá, que indica que solamente se registró un individuo a principios del siglo pasado en lo que es la zona cercana a Bocas del Toro. Y después de ahí no hay registro, No hay no hay registros. artículos, no hay avistamientos esporádicos de alguien que los vea en Panamá. Pero sí es interesante, por ejemplo, que hay algunos registros en la costa Caribe de Costa Rica, sobre todo en el Caribe Sur, de al menos dos individuos de jabirú que pasan en la temporada cercana a octubre volando en dirección hacia el sur. Y en esa dirección es la zona de los humedales de Bocas del Toro. Pero nunca nadie los ha registrado. Probablemente, tal vez, puede ser que pasan directo por Panamá y siguen su ruta hasta Colombia. Correcto. Amenazas. ¿Qué está haciendo el ser humano, las diferentes actividades del ser humano que están impactando a estas poblaciones? En este momento, la principal amenaza del jabirú son los sitios de anidación. Y en ese sitio de anidación me refiero no solamente a esos humedales que presentan los árboles con las características idóneas para que construyan nido, porque eso es también toda una historia grande de cuáles son esos árboles. Pero esos árboles generalmente son los más grandes. Son árboles de ceiba, árboles de gallinazo, del género albicia o guanacaste blanco, que son los que están siendo utilizados para anidar. Esos árboles son muy utilizados para madera, para construir cercas, en fin, para procesos dentro de las fincas. Son árboles viejos también. Esa es una de las principales amenazas que esos árboles, aunque existen, pueden existir muchos dentro de una zona de bosque o una zona cualquiera, que puede ser también una zona agrosilvopastoril. No todos los individuos de gallinazo o de ceiba son potenciales para que el jabirú pueda construir un nido. ¿Por qué? Eso hay que explotarlo, Johnny, porque me interesa mucho cuáles son las diferencias entre los individuos o los árboles de la misma especie, Claro que ¿verdad? sí. En términos de anidación. Permítame hacer una pausa, ya regresamos con todos y todas ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el máster Johnny Villarreal, que dedica su tiempo a la conservación, o parte de su tiempo a la conservación del jabirú. Johnny, usted nos dijo algo interesantísimo: gallinazo y ceiba, pero no todos los gallinazos y todas las ceibas sirven para anidación del jabirú. ¿Por qué? Sí, posibles respuestas. Una de esas posibles explicaciones, por ejemplo, la arquitectura general del árbol. Primero, tiene que ser un árbol alto, más allá de los 15, 20 metros de altura. Posteriormente, la copa también. La copa tiene que ser una copa amplia, sobre todo con un espacio que pueda un individuo que tiene una envergadura de casi 2 metros y medio, que pueda accesar el interior de ese árbol. Se necesita también horquetas grandes, gruesas, para poder soportar un nido de casi 2 metros de diámetro. No es lo mismo que llega un halcón e ingresa en un árbol a que llega un jabirú, que es casi como un aeroplano con esas 2 y medio metros de envergadura para que accese el interior de un árbol para construir un nido. Entonces, la arquitectura es fundamental, la altura es fundamental también, y sobre todo esos árboles tienen que estar muy cercanos a los humedales, que puede ser para protección, Claro. Que puede ser también para búsqueda de materiales para construir ese nido, porque básicamente el material con que construyen los nidos son materiales de plantas acuáticas, por ejemplo. Y también tiene que estar cerca a los humedales para conseguir el alimento que le van a proporcionar a esos nuevos individuos dentro del nido. Entonces, esa es una de las principales amenazas, los sitios de anidación. Muy limitante, Johnny, Es muy ¿verdad? Muy limitante, y no limitante. solo los humedales que tengan esos árboles, sino también que son pocos los árboles que están dentro de ese ecosistema para poder ser utilizados. Correcto. ¿Cuántos números? Hablemos de números. ¿Cuántos individuos nos quedan en Costa Rica?
Nosotros dentro de esta investigación, y me refiero a nosotros porque formamos una comisión de trabajo que se llama Comisión Nacional para la Conservación del Javirú. Usted la dirige, me imagino. Y está compuesto por varias instituciones, tres áreas de conservación del SINAC, Tempisque, Arenal Huetar Norte, la Universidad Estatal a Distancia, ASBO, que es una agrupación de jóvenes voluntarios que trabajan en áreas silvestres, Azucarera El Viejo, que es una industria de producción de azúcar, una organización no gubernamental que está en Nicoya, se llama ASO Tempisque, somos los que formamos esa comisión. La UNED, a través de mi persona, que es la persona que está en el campo generando datos biológicos, pues digamos que estaría liderando algún tipo de proceso, pero todos los miembros de esa comisión son parte y compartimos actividades. Esta comisión hacemos todo un esfuerzo de muestreo cada año, es un conteo anual. Nos repartimos en todas estas dos áreas geográficas donde se encuentra el Javirú. ¿Cuántas personas? Un solo día. ¿Cuántas personas aproximadamente? Unas 100 personas. Tal vez como en promedio participamos en un evento de conteo, podemos ser casi 70 personas distribuidos en casi 35 sitios. Esas dos personas que están ubicados en un sitio se encargan de contar cada media hora lo que está ocurriendo en ese humedal o en ese nido. Hacemos tres eventos de conteos al año, que es en marzo, abril y en mayo. ¿Por qué en esos meses? Porque precisamente en esos meses los cuerpos de agua, las lagunas, se están reduciendo, entonces así nos aseguramos que la mayoría de los individuos, no la gran cantidad de individuos, porque ahora vamos a hablar de eso, la mayoría de los individuos vayan a esos pocos sitios que quedan con agua. Entonces ahí, así nos podemos asegurar una gran probabilidad, decimos nosotros, de que ahí podamos observar a todos los individuos que componen la población. Me estaba viendo el número, pero vamos a dejarlo para más adelantito. ¿Cómo se aseguran ustedes que no repiten un individuo? Sí. Nos aseguramos precisamente porque todas las personas tenemos que respetar un protocolo de muestreo. Cada media hora son los eventos de conteo. Cada uno de esos contadores está ubicado en un sitio que sabemos dónde va a estar. La persona que recibe esos datos posterior a los eventos de conteo tiene que analizar todos esos puntos, que ese soy yo, y tengo que verificar, por ejemplo, si el contador X estuvo en Palo Verde a las 9:30, contó 5 individuos, pero a las 9:35 registró que esos 5 individuos salieron volando en dirección a la Laguna Mata Redonda o en esa dirección, y nuestros contadores que estaban en Mata Redonda a las 10, en el evento de conteo de las 10 de la mañana, registran 5 individuos más, entonces ya sabemos que son individuos repetidos. Los de Palo Verde se pasaron a Mata Redonda. Claro. Y así tenemos varias explicaciones para más o menos poder determinar que son individuos o son datos repetidos, o que Correcto. No son repetidos, para sumarlos a la estimación de la población, que el año pasado la última estimación fue de 95 animales. 95 individuos. Al menos 95 animales están componiendo la población para Costa Rica. ¿Eso se puede perder o se han recuperado? ¿Cuál es el comportamiento desde 1995, si la memoria no me falla, que comenzaron ustedes? Sí. ¿Ha habido un aumento o qué ha pasado con esta población? Es interesante porque de esa fecha hasta ahora tenemos una población que va muy cercana a esos números. Estable. Estable, con algunas oscilaciones hacia arriba, hacia abajo, pero como en promedio anda por ahí. Que uno podría decir, bueno, cerca de 90 animales son, para algunas personas puede decir, es nada. Nada, o algunas personas pueden decir, sí, son muchos individuos en el país. Pero cuando le adicionamos un elemento más, que es el número de nidos activos por año y el número de pichones que están saliendo por año, vemos que, por ejemplo, cada año no superan los 10 nidos activos por año. Entonces, que los reclutas cada año son muy pocos. Exacto. Entonces, no es solamente estimar la población con un número, sino también hay que sumarle ciertos elementos y sobre todo el número de nidos.
Desde el punto de vista de conservación, ¿están ustedes preocupados? ¿Se están tomando medidas pertinentes al respecto? ¿Qué se hace? Sí, es una situación para esta especie muy preocupante, el tamaño de la población, por todos estos elementos, la situación, y sobre todo porque la gran mayoría de los nidos, casi el 80% de los nidos, están ubicados en fincas privadas. No están en parques nacionales, no están en diferentes áreas silvestres protegidas, sino que están en fincas. Entonces es una preocupación grande porque depende de esos señores finqueros al final la supervivencia de esta especie. Pero ahí hemos tenido un esfuerzo bien interesante y bien bonito y para rescatarlo del trabajo con esos señores, porque ha sido un trabajo de persona a persona. No han sido talleres, no han sido otros elementos de divulgación, sino es un trabajo de persona a persona. Una vez que tenemos información de la presencia de un nido en una finca X, vamos, nos sentamos a conversar con ese señor, le explicamos acerca de la situación de la especie y le solicitamos su colaboración para que siga manteniendo ese nido en su finca. Y durante todos estos años, la respuesta de esos señores ha sido 100% valiosa. Valiosa. Tenemos que hacer una segunda pausa. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Hablamos con el máster Johnny Villarreal sobre el jabirú o galán sin ventura en Costa Rica. Johnny, ese dato que nos daba al finalizar el segmento anterior, que la respuesta de los finqueros ha sido sumamente pertinente, destacando de que la gran mayoría de los árboles de anidación están en fincas privadas. Es importante que nos comente al respecto. Sí, como le decía, casi que o más del 80% de esos nidos que tenemos registrados, que son casi 44 nidos que tenemos registrados hasta la fecha de durante 19 años de investigación, la mayoría están ubicados en fincas privadas. Entonces, es ese trabajo de persona a persona con esos señores, porque al final ellos son los que están prácticamente ofreciendo la supervivencia o no de correcto, la especie. Correcto, de ellos depende. De ellos depende la supervivencia de la especie. La respuesta ha sido 100% valiosa. Son personas que están tan involucrados en el proyecto que ellos mismos me llaman cuando inicia la temporada de reproducción. Johnny, llegó la pareja nuevamente, están anidando, o posterior a eso nos dicen, nació un pichón, nació dos pichones, o alguna otra situación que ocurriese en el nido, están pendientes. Entonces, yo creo que ese es un indicador de que ellos están comprometidos, no solamente a mantener ese nido en su finca, no tocarlo y demás, porque se les han dado una serie de recomendaciones qué hacer en esos nidos, no construcciones cerca. Johnny, estoy pensando en el conflicto, extracción de madera, que perfectamente pueden tener ese objetivo los finqueros, no se da. No ha ocurrido. O sea, donde ustedes identifican y marcan un árbol que sirve para anidación, ese árbol no se toca. Sí, no ha ocurrido. Tal vez, y sí se dieron por lo menos un par de casos, pero se dieron antes de que nosotros llegáramos, y es explicable, ¿no? De que para ellos es algo muy normal, claro, tener eso en su finca. Es un elemento que para ellos no es sobresaliente. Siempre a lo mejor lo han visto y lo ven muy, muy común. Claro. Pero cuando hemos llegado, una vez que le hemos explicado, involucrados en el proyecto, su respuesta ha sido muy buena. Hablemos un poquito propiamente del resultado de estos años de investigación en términos de comportamiento. ¿Qué sabemos? ¿Ha cambiado el comportamiento en los últimos años producto de esas amenazas a las que están enfrentando? Sí, en cuanto a comportamiento, por ejemplo, podemos destacar que hemos venido encontrando que la pareja reproductiva, una vez que ubica ese sitio para anidar, nosotros suponemos de que la misma pareja está utilizando cada año ese árbol con nido. Por eso la importancia de esos sitios. Hay monogamia en esta especie. Y hay monogamia de por vida. De por vida. Una vez que definen las parejas, son de por vida hasta que uno de los dos muera. Correcto. Pero eso está casi por definirse con un estudio de genética y demás. Eso es lo que nosotros estamos diciendo.
que esa pareja está utilizando año con año ese árbol conmigo. Si algo pasa en ese árbol, la pareja no vuelve a anidar ahí. No vuelve a anidar. No vuelve a anidar a mí. Hasta que encuentre un árbol con las mismas sustituto. Características, ya sea en esa finca o en otra cercana, o no anida hasta encontrar un nuevo árbol. Hemos encontrado, por ejemplo, comportamientos, decimos que nuevos. A lo que teníamos registrado es que la especie se alimenta de presas principalmente acuáticas, peces, caracoles, ranas y sobre todo anguilas. Anguilas. Anguilas del género cimbrancos. Pero hace unos 3 años hacia acá, estamos registrando en varios lugares que el jabirú se está alimentando de pichones de aves acuáticas, sobre todo la porfirula. Eso no lo teníamos registrado y no existe registros en el resto de la distribución en América de que el jabirú se alimentara de pichones de aves acuáticas. Eso es un comportamiento que lo hemos registrado como novedoso. También ¿estará relacionado, Johnny, a escasez del alimento tradicional? A esos cambios, probablemente sus presas típicas o normales son cada vez más difíciles de obtener. Cada vez más difíciles de encontrar en los humedales, porque esos humedales cambiaron, por ejemplo, a cultivos de arroz, cultivos de caña de azúcar. Exacto. Y donde hemos estado registrando esto ha sido en los campos de cultivos de arroz. Entonces, probablemente aquellas especies presas originales ya no están, entonces tienen que buscar una alternativa. Y esa es la alternativa que están encontrando más fácil, más disponible, más abundante. Y es una nueva información. Qué interesante. En términos de reproducción, ¿qué saben ustedes de la reproducción? ¿Cuántos huevos, cuántos logran eclosionar, cuántos sobreviven? ¿Qué sabemos? El promedio de la nidada es al menos 2 pichones. Dos pichones por anidada. Dos pichones. Y es una por año. Es una anidada por año. Generalmente va desde inicios de octubre hasta al finalizar, cuando salen los pichones del nido, que es más o menos abril, principios de abril, mitad de abril probablemente. Pero muchos de los casos que se repite más bien es un pichón, y eventos esporádicos así, casi que de milagro, en la población tenemos 4 pichones. Eventos de... Digamos, sería la excepción. Sería la excepción. Lo normal es tener uno por año. Sí. ¿Y la tasa de sobrevida es buena? No, ahí tenemos algún dato también importante, porque cuando tenemos 3 pichones o 4 pichones, hay mayor probabilidad que alguno sobreviva. Que alguno sobreviva, pero que también los individuos más grandes boten al más débil, al más pequeñito del nido. Claro. Y eso casi siempre es algo que se... En cada temporada de reproducción siempre vamos a encontrar un pichón debajo del nido. Qué interesante. Y eso ha sido producto de los hermanos más grandes. Pero eso es parte también de los elementos de supervivencia de la especie. Nos quedan 40 segundos. Johnny, ¿qué sigue? ¿Por cuánto tiempo más van a continuar ustedes este proyecto de investigación? Bueno, la idea de este proyecto es un proyecto a largo plazo. Hasta la fecha tenemos ya 19 años de información, es un proyecto a largo plazo, que se vaya integrando otras personas, otras instituciones para generar información. Sobre todo porque es una especie que también es muy longeva y es muy lenta también a todos sus procesos al final de reproducción. Correcto. Así que no hay fecha límite del proyecto. No hay fecha de... Muchísimas gracias, Johnny, le agradecemos mucho su disponibilidad de nuevo. Y más éxitos por el bien de esta importante especie de ave acuática. Muchas gracias, Johnny. Gracias a todas y todos ustedes. Por favor, continúen con la programación de Canal UCR.